con la presencia de agricultores, técnicos profesionales y estudiantes de la región Lambayeque, la Estación Experimental Vista Florida del INIA dio a conocer los trabajos de investigación sobre la inoculación de cepas de rizobium en el cultivo de caupín. Es importante conocer que la mayoría de especies de leguminosas de grano tienen en sus raíces unos nódulos que albergan a la bacteria llamada rizobium. Esta bacteria asimila el nitrógeno necesario del medio ambiente y permite que la planta se desarrolle eficientemente. Esto permite obtener rendimientos óptimos, ahorrar en costos de producción y disminuir la contaminación ambiental, pues el agricultor prescinde del uso de urea y abonos foliares. En base a esta realidad, el INIA ha seleccionado las tres mejores especies de rizobium que, combinados con sustrato de arcilla, forman el inoculante que se colocará a la semilla de caupín. Para la preparación de la semilla se necesita el inoculante, una sustancia azucarada, balanza de precisión y guantes. El biólogo Erinson Leiva, especialista de la Universidad Nacional de Trujillo, explica el procedimiento. En primer lugar, se pesa el inoculante, en este caso sería 3 gramos para los 120 metros cuadrados de parcela, ¿ya? ¿En esa bolsa hay cuánto? Acá hay 25 gramos de inoculante que hay. Ya, en segundo lugar, vamos a agregar la solución azucarada al 10%. Para este caso sería 5 mililitros para los 600 gramos. Es agua azucarada, normal, no hay problema. Es un adherente, ¿no? Sí, es adherente nada más. Se puede echar también un adherente especial. ¿Por qué no adherente? Se puede espolvorear. ¿Cómo dice? ¿Por qué no emplear adherente? Regadera. ¿Por qué no emplear adherente? O se puede emplear un adherente. Pero, o sea, en este caso se trata de bajar costos. O sea, no. De reducirlo lo más mínimo posible. O sea, por eso se utiliza. Prácticamente es humedecer la semilla. Sí, y ser lo práctico para el agricultor para que no tenga muchas dificultades. Posteriormente se. Chocolatea para que quede todas las semillas queden humedecidas. Esas son una bolsa de burro. Una vez que está embebidas todas las semillas, pasamos a agregar el inoculante. Ahora vamos, si chequean, si se da cuenta, la semilla va a quedar completamente humedecida. Y a esto pasamos a agregarle el inoculante. Le agregamos la cantidad exacta que pesamos. Una pregunta, ¿por qué no el inoculante junto con el adherente? Se mezcla todo, se uniformiza y de ahí se pone la semilla. Por la cantidad de semilla. ¿Tiene que utilizar guante? Claro, o sea, reducir un poco la contaminación también, porque, o sea, está bien que estamos en el campo, pero, o sea, tratar de reducir lo mínimo posible. Por ejemplo, una vez que ya está listo, eso de que una vez está todo homogenizado, pasa a sembrarse ya. Pero para esto tenemos que, al agricultor, desinfectar, por ejemplo, las manos o colocarle guantes, lo primordial, darle guantes. Y también desinfectar la herramienta, en este caso, su herramienta de trabajo, un alcohol de 70 grados. Y ahí posteriormente pasará a sembrar y con esa misma herramienta te va a servir solo para una parcela. Si supongamos termina esa parcela, tendría que desinfectarlo de nuevo su herramienta para que pase a otra parcela. Ya, si se dan cuenta, va a quedar de esta forma.
De ahí lo paso, de ahí lo paso, ¿eh? De ahí lo paso para que lo vean todo. De repente falta por ahí, imagínalo más y ya queda ahí. Ahí está, por ejemplo, ahí está lista ya para ser sembrada ya. Pásalo, pásalo, pásalo. Por ejemplo, ahí está lista para... Pásalo ahí para que lo vean. Los especialistas recomiendan que la semilla no sea desinfectada antes de la siembra y que la inoculación de rizobium se realice a tempranas horas de la mañana. Los asistentes al evento dieron a conocer sus apreciaciones sobre esta capacitación. Para mí ha sido un placer haber llegado a escuchar esta charla, que esta es una charla de mucha importancia para los agricultores, ya que nosotros utilizamos varios productos químicos, ¿no? Y hay que utilizar algo de la naturaleza. Con este curso, ojalá que siempre hayan otros eventos para seguir enriqueciendo nuestras experiencias. Interesante e importante a la vez, porque se trata de colaborar con la agricultura en el aspecto de desarrollo del cultivo en forma integral, más que todo en el aspecto orgánico, que es lo primordial, y tratar de que en el futuro nosotros conllevemos estos resultados a colaborar en la mejora del medio ambiente local, regional o nacional e internacional, ¿no? Que ese es nuestro fin. Estos logros que está obteniendo la estación Vista Florida, bueno, lo veo muy importante. Nosotros como profesionales también en la materia, estamos interesados bastante en adquirir estos productos que ojalá ya se den a la venta en mejores proporciones y poder aplicarlos, también hacer la transferencia de esta tecnología en lugares donde nosotros nos encontramos ubicados en el aspecto de Incahuasi. Para mí, ante todo, saludos para todos los especialistas que han venido. Para mí me ha parecido excelente la visita acá y nos vamos, como siempre, con ese orgullo de tener un mayor conocimiento en cómo son en los abonos orgánicos y en todo el cultivo de las leguminosas que hemos venido a ver precisamente. Y no sea la primera vez, que siempre vengan para también, como se llama, tener más experiencia. ¿Verdad? Como agricultor que soy, nos interesa más que todo venir acá a recibir, como decía, charlas para así mismo demostrarlos en nuestros terrenos propios de nosotros. De esta manera, la estación experimental Vista Florida de Limia busca fomentar el uso de prácticas agroecológicas en los agricultores de la región Lambayeque y disminuir la contaminación ambiental por el uso de fertilizantes químicos.